Con la profundidad. Por un preciso instante, somos imágenes ante la soledad. Dijo, allá, acá están las nenas, ya está la...
No puedes elegir el pantalón que está acá. ¿Y qué le dijimos nosotros? ¿Qué importa? Los colores son colores. Sí, este color puede ser de negro o de negro. Exactamente, los colores son colores, la roja es roja, ¿o no? Sí, yo tengo un chochito rojo, es de nena. Yo tengo... ¿Puede ser de nena? Yo tengo memelas negras, azules, rosas, verdes. Los rosas son de nena. Exacto, ¿quién dice que los rosas son de nena? La verde también. Todos los colores son de nena. Psicóloga familiar, y me han pedido algunos pequeños tips para superar esta situación de encierro, de aislamiento, que todos estamos un poquitito más susceptibles, más hay una cosa de exacerbación del carácter. Lo importante, una de las cosas fundamentales, sobre todo para nosotros las mujeres que estamos con toda la familia en casa, Mario, desayunando, almorzando, tomando la leche y cenando. Todo caso, más los tres chicos, mantener un estado estético, digamos, no descuidarnos, no estar todo el día en pijama, pantuflas, puede ser. ¿Pueden parar? ¿No ven lo que estoy haciendo? Y mantener esta cosa de equilibrio. Dejá de zapatear ahí arriba, bajá y vestite a desayunar. El equilibrio emocional y psíquico o físico-psíquico o como quieran llamarlo es fundamental. Arriba de la mesita azul, te lo dije 15, y no te pongas esa remera. Porque todos sabemos que si nosotros estamos mal, generamos una situación de depresión sobre el, digamos, sobre la familia. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Déjame vivir! Bueno, ojalá que sirva todo este... No solo lo que engordé, como mucha harina. Igual que tu madre, si me muero, el cajón yo no lo voy a llevar. Va a pesar, no sabes cómo. Bueno, cualquier cosa, más abajo está mi mail y matrícula, sí. Yo me voy a hacer un espacio para escucharlos, para estar junto a ustedes en esta situación de... Salgo de acá y te juro que te reviento el palo de golpe. She said.
de la chamaca esa cabrona. Ah, qué bueno. ¿Sabe qué, compadre? Salud, compadre. Por favor, usted, los invitamos primero, carajo. Ese es...